Afición Deportiva Ecuatoriana Mundial, buenas tardes. Este es su canal, amigo Momentos Deportivos de CMDP TV. Y estamos listos para la transmisión. Un partido más, el último partido de la Liga Pro, fecha 5. Hoy le llevaremos las incidencias entre Emelec y el equipo de Delfín de Manta. Sí, ya hay resultados, ya se ha efectuado muchos resultados hasta el momento y vamos a repasarlo mentalmente. No he tenido tiempo de hacer nada, así que nos vamos a lo morocho. Nos vamos a lo morocho, señores y señores. Así que bienvenidos todos a esta transmisión. Soy Jimmy Escalante y, por supuesto, vamos a vivir en 30 minutos el partido entre Emelec y el equipo de Delfín. Ahorita no me molestes, máquina. Nada de actualizaciones. Más tarde. Bueno. Vamos viendo justamente los últimos resultados que han habido hasta este minuto por la Liga Pro. 9 de octubre 1, Gualaceo 1. El Super Guala sacó un punto. Increíble. Macará 2, Guayaquil City 0. Y ya mismo se efectúa el partido de Emelec frente a Delfín. Así que el Super Guala, después del 2-1 frente a Emelec, le saca un punto importantísimo al 9 de octubre, el Gualaguala. O sea que ya te está resucitando Gualaguala. Ay, anoche. Déjame ver. ¿Querías ver si mandé? No mandé. Me faltaba esto. Nos vamos otra vez. Ahora sí, ya estamos ahora sí con Facebook y con YouTube en simultáneo. Bienvenidos otra vez a la transmisión. Estamos con el canal MDP TV, Momentos Deportivos CC TV. Y por supuesto, ya estamos listos para las incidencias del partido entre Emelec y Delfín. Voy a repetir nuevamente los resultados hasta este minuto. Desde el día viernes, aquí estamos. Aquí estamos justamente. Orense 1, Independiente del Valle 1. Cumbayá 2, Técnico Universitario 0. Liga Quito 4, Aucas 4. Muchurruna 1, Barcelona 1. 9 de octubre 1, Gualaguala, Gualatasaray o Super Guala 1. Macará 2, Guayaquil City 0. Y falta el partido Emelec Delfín hoy 19 horas y por supuesto mañana Deportivo Cuenca versus Universidad Católica, 19 horas mañana. La tabla de posiciones hasta este minuto está de la siguiente manera: Barcelona en primer lugar con 5 partidos jugados, 4 empatados, 1 perdido, 13 puntos más 6 de gol diferencia. Segundo está Liga de Quito con 10 puntos más 1. Tercero está Emelec con 7 puntos más 4. Y de ganar hoy se pondría en el segundo lugar Emelec si le gana hoy al Delfín. Muchurruna, 7 más 1. Cumbayá, 7 y 0. Deportivo Cuenca, 7 y 0. Séptimo Independiente, 7 menos 1. Octavo Macará, 7 menos 6. Menos 2, perdón. Aucas, 6 más 2. Guayaquil City 6 más 1, Orense 6 y 0, Católica 5 y 0, décimo tercero 9 de octubre 4 menos 2, décimo cuarto Super Guala 4 menos 2, décimo quinto Delfín 4 menos 3 y último Técnico Universitario 3 menos 5. Así están las cosas hasta este minuto con la Liga Pro. ¿Sí? Con la Liga Pro. Y prácticamente estamos prácticamente ya a minutos de que inicie. Estamos en este momento todavía con el partido. Macará. Guayaquil City, que lo sigue ganando Macará 2-0 al Guayaquil City. Y que por supuesto en este minuto van exactamente, aquí les tengo los minutos, justamente cuántos minutos va de este partido. Ya está finalizado, ya finalizó el partido. Entonces prácticamente estamos entrando ya
a la previa del partido entre Emelec y el conjunto del Delfín. Aquí lo teníamos, por aquí lo teníamos, esto es de ayer, esto es de ayer, pues estamos 20, ayer fue 19. Sí, entonces, aquí estamos, ya estamos listos, aquí está el partido, justamente ya estamos sintonizando para justamente después de eso hacer los análisis, y por supuesto en la noche, no se olviden, estaremos después del partido, estaremos en Fuera del Campo, así que de una vez los invito a que sigan afuera del campo, ¿sí? Ahí en Roberto Román Valencia en YouTube y por supuesto en Facebook como Fuera del Campo TV. Así que así están las cosas, señores y señores. Entonces, ya estamos entrando. Vamos a ver si hay alineaciones para de una vez compartirlas con ustedes. Las alineaciones que pondría, que pondrán, no que pondrían, que pondrán. En este caso, Emelec y lo que pondrá el cuadro del Delfín. ¿Sí? Para este partido, último partido de la jornada dominical. Sí, último partido de la jornada dominical. Y que prácticamente allí ustedes vieron los resultados de la Liga Pro. La página que saco prácticamente las alineaciones ha tenido un cambio drástico, un cambio abismal. Así que aquí ya tenemos listo todo. Vamos a ver cómo está todo porque no hay alineaciones todavía. Pero ya vamos a confirmarlas. Dice que si tú vas por el triunfo de Melec paga 1.55. Si vas al empate, paga 4.20. Y si vas al triunfo de Delfín, paga 6.50. O sea que si gana Delfín hoy, la gente que apueste por Delfín sale hecha. Porque son casi, si por ejemplo, si apuestas $10, serían $65 que recibirías. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero si gana Melec, apuestas $10 y apenas te paga $15. O sea, prácticamente ganarías un 50% prácticamente. Y en otro ganarías el 650%. Bueno, vamos a ver si ya está lista las alineaciones de Melec, porque aquí tenemos ya todo prácticamente para definir. Solamente están los suplentes del Delfín por el momento. Solo están los suplentes del Delfín, pero o sea que ya mismo prácticamente pondrán las alineaciones de estos partidos. Saludos cordiales a toda esa gente que se está uniendo. Vamos a de una vez a poner la encuesta, quién gana este partido, quién gana este partido, este partido. Ya vamos con saludos también, ya vamos con saludos de qué parte del país nos sintonizan o de qué parte del mundo nos sintonizan, ya vamos con los saludos. Emelec, que es el local. Aparentemente Emelec iba a hacer cambios hoy. Aparentemente, porque eso es lo que prácticamente se veía en el ambiente, que por la pérdida que tuvo Emelec la semana pasada frente al Gualaceo, hay cambios. Así que ya vamos a confirmar si esos cambios van a ser efectivos. Empate, ahí está. ¿Quién gana este partido? Si lo gana Emelec, si lo gana Delfín o en su defecto existe empate. Ahí está la pregunta preguntona, ya está en YouTube. Nos vamos a Facebook en este momento para hacer la misma pregunta. Ahí va en este momento. Ahí está, Emelec. Delfín. Y por supuesto, si hay empate. Ahí está. Ahí está. Ya está lista la encuesta. Ya está activada también la encuesta en Facebook. Así que la gente ya puede ir poniendo su pronóstico, qué puede pasar. Vamos con saludos porque la gente se está dice. Saludos cordiales para Mariana Valencia, para Samantha Palacios, para Miguel Tomalá, para José Jorge Rivas, para Cristian Castro, que acaba de compartir el stream. Y por supuesto, deja pulgar arriba. Y Juan Pozo también que nos deja un pulgar arriba. Y por supuesto, la gente también que se está enganchando a la transmisión. Ya tenemos por lo menos 45 conectados en Facebook. Eso es bueno. Así que la gente se está enganchando a este partido. Y por supuesto, Alex Paul, bienvenido. Saludos, crack. Alex Paul, bienvenido. Bienvenido al Sport, así que ya estamos prácticamente con 50 conectados en Facebook, eso ya estamos bien, y en YouTube no importa, ya estamos poquito a poquito creciendo, no hay problema, eso no hay problema, así que después a medida que va a ser partido se van a ir enganchando, eso es importante. Bueno, vamos a ver si están listas las alineaciones, porque las alineaciones deben ya estar sincronizadas, porque en 23 minutos de inicio del partido, pero no veo todavía alineaciones, no veo todavía alineaciones por ningún lado.
Voy a buscar en el más chismoso. En el más chismoso siempre se sabe quién alinea a quién. Así que vamos a ver si en el más chismoso, hasta eso que sacan la alineación, hay ya alineación confirmada. Porque hasta hace un momento había una alineación confirmada. Hasta hace unos minutos. ¿Sí? Así que vamos a ver si ya está alineación confirmada de Melec. Aquí ya está. A ver. Sí, eso es lo. Aquí está el tweet que puse en la mañana. Que prácticamente eso dice. Aparentemente ya hay alineación confirmada. Bone, Caicedo, Guevara, Mejía y Pitón. Arroyo, Rodríguez, Zapata, Chalá, Rojas y Cabeza, en este caso como delantero. Aparentemente parece una buena de alineación. Parece. Pero Cabeza no tiene su socio, pues. Su socio está en Chile. Por gusto, no lo prácticamente ratificaron al señor Barceló, porque es el jugador que hacía todo, porque no solamente era un delantero, era un extremo. Entonces él podía salir jugando tranquilamente desde abajo. Pero como lo dejaron ir, Quiroga es delantero centro, neto, tienes que darles balones jugados. Cabeza es un delantero neto centro. ¿Por qué no lo pones a Vernaza? Pon una Vernaza, aunque sea. Juega con 2-9. Sino que juega un 4-4-2 rombo. Arroyo como cabeza de área, Rodríguez, Zapata y Chalá. Y adelante Cabezas y Vernaza. Juégatelas, Alfaro. Este es Alfaro. Rescalvo, juégatelas. Pero depende de ti. Ahí sí, a yo no che. Porque preferentemente usa dos. Para que Joel por lo menos haga ese procedimiento que hacía antes Barceló, de venir con balón dominado. Porque Rojas es más extremo. A él no le gusta jugar por en medio, le gusta jugar siempre por los extremos. Captura balón al extremo. Otro balón al otro extremo. Así juega Rojas. Chalá, ojalá que por lo menos Chalá sea la solución que necesita Cabeza. Porque hace rato, después de la ida de Barceló, Emelec perdió ese jugador que le hacía todo. Por eso Zapata jugaba pues con Barceló, porque se entendían. Ahora que no está su pata, pues a Zapata le cuesta. A Zapata le cuesta. Entonces, por eso, Rescalvo tiene que darse cuenta. Necesita un jugador importante que le permita llevar el balón. Pero no lo tiene. No lo tiene y por eso tiene un dolor de cabeza. Tiene un dolor de cabeza que ni él mismo lo sabe. Vamos a ver si hay alineación de Delfín también confirmada. Alineación Delfín. Ya nos vamos a la radio. Ya nos vamos a la radio. Ya una vez la voy sintonizando. A ver. Ya de una vez, ya está listo. A ver, alineación Delfín. Ya está listo la alineación también de Delfín. La alineación de Delfín parece que es un 3. A ver, no, es un 4 o 4-1-1 o un 4-2-3-1. Máximo Banguera con el 1. Andy Burbano 23. Luis Caicedo 18. Facundo Queiroz 57. Y Wilmer Meneses con el 40. Medio campo con Vélez con el 17. Gonzalo González 33. Por la izquierda, como extremo izquierdo, como extremo derecho. Por la derecha, como extremo derecho, Winston Fernández. Por el centro, Juan Rojas con el 25. Por el izquierdo, Yander Corozo, que ya de promesa no tiene nada. Ya Yander Corozo, de ese jugador que tanto lo pintaban, ya no se lo ve mucho. Porque es individualista y no trabaja contra un equipo, o sea, con juego de conjunto. Y adelante Justin Alman con el 19. Repito, Banguera, Burbano, Caicedo, Facundo, Queiroz y Meneses. Charles Vélez, Gonzalo González, Winston Fernández, Juan Rojas, Yanel Corozo y Justin Alman. 4, 2, 3, 1 es lo que quiere poner para este partido Sanguinetti. Independiente todavía está ardido con del 1 a 0 que hasta hace brujería le ayuda contra Emelec. Y tú sigues con la brujería, ñaño. Tú sigues con la brujería. Y tú sabes, ¿cómo sabes Efraín Villalba que es brujería? Demuéstrame que eso es verdad. ¿Tienes algo que certifique que es la brujería que esto? Demuéstramelo, Efraín Villalba. Porque para mí, no sé. Para mí que tú sigues ardido con eso de la pérdida el año pasado.
Para mí que tú eres el ardido, no Melec. No, no Independiente. Máximo Romero dice, ¿están jugando? No. Prácticamente en 15 minutos inicia el partido. ¿Ya cuánto termino? Zapata y Barcelona eran paquetes. Y lo que están ahora también son paquetes. Y tú también eres paquete, pues Efraín Villala, porque no sabes ver fútbol. ¿Sí? Tú también eres paquete. Y con respeto te lo digo. Pero bueno, así es la situación. Bueno, vamos una vez con la radio. ¿Sí? Así que aquí, si van a llorar, vas a llorar, Efraín Villalba, a la llorería. Aquí no me llores. Aquí analizamos fútbol. ¿Sí? A la llorería, vaya. Bueno, vamos una vez con el partido, porque ya estamos prácticamente a 17 minutos y nos vamos a enganchar en este momento con la transmisión. Iba a iniciar desde las 5 y media, pero a veces hay situaciones que no se pueden corregir, así que no se pueden prevenir, así que por eso iniciamos este momento. Pero ya vamos con el partido. A ver si está todo listo para de una vez. Déjame ver si está todo listo. Siguiente Sí, partido. ya estamos. Elegir es siempre difícil. Sí, estoy estando todavía con los comerciales porque el comercial que sale tiene alguna situación, por eso todavía no lo pongo, pero ya nos vamos al partido. Así que déjame ver si ya está listo para que ustedes vean también por pantalla las alineaciones. ¿Sí? Después de todo, después del cambio que hice en la portátil, me han cambiado muchas formas, inclusive ya hay muchas situaciones en esta situación. En esta situación. Cuando ha llovido Independiente ha sido campeón. Cuanto ha llovido, así mismo el Royal Colón. Anda, cántaselo a Gardel, Efraín Villalba. Anda, cántaselo a Gardel. O sea que para ti Independiente solo porque llueve gana. Anda, cántaselo a Gardel, hermano. A mí no me la cantes. Cántaselo a Gardel. Y eso es que está muerto. Porque no sabes ver fútbol. Si tú me vienes con ese pretexto de que porque llueve fue campeón Independiente. Independiente, así, Independiente B. A llorar, Cheñaño. Así que vaya a la llorería. Si vaya a seguir llorando allá en la llorería, aquí no me llores. ¿Sí? Aprende a perder. Como hincha de Melé, te lo digo, aprende a perder. Si Independiente te ganó, te ganó bien. Pero si tú vas así y sigues recordando de que esto, que la lluvia fue campeón, que esto, que hacen macumba por la lluvia, anda cántaselo a Gardel. Simple. Aquí no vengas a llorar esa situación. Aquí analizamos fútbol. ¿Sí? Y si te digo, y si no te gusta, vaya a la llorería, vaya. Ahí lo van a escuchar y le van a decir de todo. Pero aquí no vengas con esas situaciones. Aquí no me vengas con eso. ¿Sí? Bueno. Vamos con saludos. Vamos con saludos. Saludos cordiales para Claudio Napa, para María Nava CSE, para Tumbaviro, Dairons Johnny, para Verónica Pamela. Para Verónica Pamela también, para Dani Bajaña, para María Valencia, para Samantha Palacios, que también están siguiendo y están dejando reacciones a la página. Sí, se habría lesionado. Eso también parece que tiene un problema de un gemelo, parece. Hay que confirmar esa situación, porque si eso que es confirmado del desgarro por el gemelo, quedaría desafectado de la selección. Ojo con eso. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Quedaría desafectado. Sí, cambia de tema porque para mí que sigue, si sigue con la llorería, ñaño, vaya por otro lado. Aquí analízame fútbol, ñaño. ¿Sí? Vaya a la llorería. ¿Ya? Bueno, vamos al partido una vez. Vamos al partido porque ya falta. Déjame ver si está todo listo. Dicho, son Sí. verdaderas lagunas, parece una piscina esta. Bueno, aquí en Guayaquil está lloviendo. Está terrible. Así que si vas a decirme, Efren, que es por asunto de la lluvia, quiero que me dices ahora que está lloviendo en este momento por el Capel y hay piscinas. Vamos a ver qué pasa. Autorizada por los organizadores, le veo a Juan Carlos Andrade, está Juan Cruz, Kevin Pazmiño, con los balones, tratando de ver si corre o no. No, ¿qué va a correr? Algo habrá que hacer como para evacuar, habrá que esperar no sé qué tiempo más hasta que por lo menos se logre sacar algo de agua de este escenario deportivo. Saludo con usted, doctor Guido Montalvo Aguirre. Buenas noches, bienvenido a Radio Centro. La radio de toda la vida. Hola, Pachencho, Mauro Vinicio, Danielito, que todavía no se va. Es un, ¿qué le digo? Un campo
lleno de agua. El árbitro con el comisario están recorriendo la cancha. ¿Qué manda el reglamento? Será el árbitro central el que bote la pelota, arroje la pelota, ponga la pelota como usted quiera en determinados sectores del campo. Si es que da bote, si es que no da bote, si es que corre, si es que se detiene, porque hay verdaderos charcos. ¿Quién es el que tiene que definir el asunto? El árbitro central, Pacheco. Exacto. Aquí no hay que darle vueltas. El comisario le acompaña, porque es obligación. Comisario, inspector, no sé cómo se llame, porque cambian de nombres a cada rato. Asesor le dicen ahora. ¿Cómo? Asesor. Pero no, comisario. El asesor es el asesor de árbitros. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Porque era evidente, usted estaba poco menos que relatando lo que ocurría con la pelota. Primero, no da bote. Segundo, no corre. Y tercero, la lluvia no para. No para la lluvia, Pachencho. Y entonces eso, a lo mejor, obligue a suspender el partido. El árbitro suspende el partido y este se realizará en un máximo de 24 horas posterior a la suspensión. ¿Cuál es el organismo que tiene que tomar esa decisión? Liga Pro. Porque Liga Pro es la administradora del estadio, del campeonato. El comité ejecutivo tendrá que reunirse urgente hoy mismo. Si es que en este momento ya no están en contacto. Exacto, para doctor. Determinar, Pachencho. Aquí le tengo los delegados para este compromiso. Dice, asesor es el señor Carlos Herrera. Señores, justamente estoy viendo en este momento imágenes del Capwell. Es una piscina, señores. Creo que del 100% de la cancha, las tres cuartas partes están posadas. Y están justamente revisando, estoy viendo las imágenes en este momento, están revisando los árbitros para ver si dejan que pase un poquito de tiempo, para ver si hay evacuación de agua. Van a dejar pasar un tiempo prudencial, que puede ser una hora. Si en una hora no pasa nada, el partido se suspende. Definitivamente está lloviendo copiosamente por el estadio Capwell. Y yo lo puedo certificar porque cuando venía para acá, la lluvia era fuerte, no se podía ni ver. Por eso venía hasta despacio conduciendo. ¿Ya? Y la lluvia, ahí vemos, miren, los hinchas están prácticamente mojados, pero aún así están allí alentando a su equipo de sus amores, al Emelec. Veo hinchas con capuchas, hinchas ahí que se están mojando, pero no importa. Miren esa cancha, el medio campo, hay una poza enorme. Si lo meten a Jorgito el Guayaco ahí, se ahoga. Sí, miren, la lluvia está fuerte, está copiosa y prácticamente hay charcos y ahí está negado a muchas situaciones, sobre todo por el lado de las líneas divisorias del campo de juego, inundado. Entonces, la situación con el estadio Capwell es de considerar, por eso no paso todavía la transmisión, porque hay que esperar a ver qué pasa. Estamos justamente pendientes de esa situación. Miren el lado izquierdo, totalmente anegado. ¿Sí? Lado derecho, totalmente anegado. Mucha agua tiene la cancha, mucha agua. El sector donde está el estadio de Capwell es un sector donde prácticamente el agua, cuando hay estas situaciones, queda emposada.
y demora, y demora justamente para que baje el agua. ¿Sí? Ya vimos a hinchas hablando por teléfono, no les importa si se electrocuta, no les importa, pero están prácticamente usando el teléfono en plena lluvia. Así es. Entonces, esa situación. Antes de todo, voy a confirmar lo de Romario Ibarra. Voy a confirmar porque hay que estar seguro de esa situación, Romario Ibarra. ¿Sí? Hay que estar seguro de esa información para ver si existe o no la posibilidad de que él esté lesionado. Y aquí está, aquí tengo una noticia que sale por el diario El Universo y que se generó hace 7 minutos. El defensa de tricolor salió del campo de juego mientras su equipo Pachuca enfrentaba a Cruz Azul en un partido de la Liga Mexicana. El zaguero aplacó el temor de que existía sobre una posible ausencia con la selección ecuatoriana para los próximos dos partidos de eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2022. Muchas gracias a todas las personas que mandaron mensajes de apoyo y buena vibra el día de ayer. No pude contener las lágrimas al pensar que la molestia me iba a dejar fuera nuevamente de representar a mi país. Afortunadamente la lesión no es tan grave como pensé, escribió en su cuenta de Twitter Romario Ibarra 8. Sí, entonces, este sábado el técnico de Pachuca, Guillermo Almada, se mostró preocupado por el golpe que recibió el ecuatoriano y por el que tuvo que ser reemplazado en el duelo que vencieron 1-0 al Cruz Azul por la undécima fecha del torneo de clausura de la Liga MX. ¿Sí? A los 25 minutos del partido, Ibarra recibió una patada a la altura del tobillo izquierdo del lateral derecho Joaquín Martínez al momento de desbordar. Producto del golpe, el ecuatoriano mostró dolor en su rostro y al retirarse del campo de juego lo hizo derramando lágrimas. En febrero de 2021 y a 42 días de la reanudación de las eliminatorias al Mundial, el extremo zurdo tricolor Romario Ibarra también se lesionó y no pudo ser parte de los encuentros contra los venezolanos y contra los chilenos. Ibarra sufrió una fractura en la clavícula, por lo que hará alejarse, ¿sí? Por lo que hará alejarse, lo que lo hará dejarse de las canchas y no iba a ser contemplado por el técnico de Pachuca, Pablo Pezolano, como daba cuenta de la prensa mexicana. Ahora, con el descarte de la lesión, se considera que Ibarra se unirá al equipo tricolor para los dos juegos contra Paraguay y Argentina. Entonces, con estos señores, descartamos cualquier ausencia de Renato Ibarra. Aparentemente el golpe no es de gravedad y con esto prácticamente él está prácticamente listo para ser integrante de la selección ecuatoriana de fútbol. Es verdad, había preocupación con esta situación del golpe que sufrió ayer Renato Ibarra, pero hasta este momento todo cabe indicar de que el jugador va a estar en la convocatoria sin ningún inconveniente. Así que ya lo saben de buena fuente, entonces por eso siempre es bueno confirmar la situación. Así que Romario Ibarra va a ser parte de esta selección ecuatoriana con los últimos dos partidos que le queda a la selección por las eliminatorias sudamericanas. Recuerden que este jueves tenemos partido Paraguay-Ecuador, el jueves. Así que después de esta situación entramos ya a modo eliminatorias, ¿ya? Y por supuesto Paraguay-Ecuador se jugará el día jueves, ¿sí? 18:30 de Ecuador. ¿Sí? 18:30 de Ecuador. Así que de una vez, para que toda la gente que está sintonizando, pues ya sepa que para el día jueves 18:30 se efectuará el partido entre Paraguay y Ecuador. Ecuador por lo menos necesita el empate para por lo menos ya estar algo asegurado como participante directo de las eliminatorias. Pero si llega a perder el partido contra Argentina es de vida o muerte. Tiene que ganarlo o ganar. Ganarlo o ganar. Como sea. Por eso es importantísimo el partido frente a Paraguay. Necesita mínimo un punto. Y si obtienes el punto frente a Paraguay, solo necesitas el punto contra Argentina y estás adentro, como tercero o como cuarto. Pero si pierdes los dos partidos, te vas al repechaje. Y ahí en el repechaje te toca con Australia. Australia es tu rival. Y el fútbol australiano, si llegas, está en la repesca, es de fuerza y velocidad. De una vez les voy diciendo,
fuerza y velocidad. Así que de una vez, Ecuador, si no quieres ir a enfrentar con los canguros, vaya directamente al Mundial, sacándole un punto a Paraguay y un punto, si es posible, a Argentina, para que termines tercero o cuarto. Ahí nomás. Vamos a ver qué pasó con la situación. Vamos otra vez con la transmisión. Bueno, era de que me diga nomás, si no tenía yo le doy. Listo, listo. Vamos, 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 la formación del Delfín Pachencho. El profesor Sanguinetti. Guillermo Sanguinetti coloca el siguiente 11, Máximo Manguera en la portería número 1. El número 1 para el capitán del equipo, Máximo Manguera. En la derecha, Andy Burbano, ex Macarán, va con el 23. 23 para Andy Burbano. Luis Caicedo, 18. Caicedo, Adrián Caicedo, 18. Facundo Queiroz, uruguayo, 57. El uruguayo Queiroz, 57. Y cerramos con Wilmer Meneses, número 40. 40 para Wilmer Meneses. Vamos con la mitad de la cancha. Charles Vélez, número 17. Charles Vélez tiene el número 17. Gonzalo González, uruguayo, número 33. 33 para el uruguayo Gonzalo González. Este es Winston Fernández, número 7, uruguayo también. Y Wilson Fernández, de Uruguay, número 7. Janer Corozo, número 13. El número 13 para Janer, a quien se le anuncia para el Emelec. Se le anuncia para el Emelec. Está lesionado Marco Caicedo. No recuerdo a quién le escuché, pero es en la ciudad de Guayaquil una persona directamente vinculada con Emelec, que quieren ver la posibilidad de llevarle a Corozo, a Janer, al Emelec, porque parece que lo de Caicedo va un poquito largo. Bueno, siga. Juan Diego Rojas, número 25. 25 para Juan Diego Rojas. Y cerramos con el 11, Justin Alman, no, 19. Número 19. 19, Pachencho. ¿Quiere poner 19 o no? Están. No creo que quiere poner usted el 19. No, 19 lo dije. No, 11. Ah, 19. Es 19. Un lapsus nomás, Pachencho, tranquilo. Listo. Vamos con los emergentes. Carlos Ortiz, número 12. Ex Mushurruna. 12, Carlos Ortiz. César Tejena, 14. César Tejena, 14. Cristian García, 51. Cristian García, 51. Joao Plata, ahora sí, con el 11. Joao Plata, 11. Hernán Petrich, número 22. Hernán Petrich, número 22. O Petrich, si usted quiere. John Jairo Cifuente, 16. John Jairo Cifuente, número 16. Michael Reyes, 34. Michael Reyes, número 34. Andrés Chicaiza, número 10. Andrés Chicaiza tiene el 10. Nicolás Basana, número 2. Nicolás Basana, 2. Jason Domínguez, 27. Jason Domínguez, número 27. Y Giancarlos García, 49. Giancarlos García, 49. Los árbitros del partido son Juan Carlos Andrade. Los líneas, Juan Cruz y Wilson Arévalo. El cuarto árbitro es Kevin Pazmiño. Sigue lloviendo. Los charcos más bien se están agrandando y vamos a ver qué es lo que sucede. Deben haber decidido ya la suspensión del partido por X tiempo. Estoy tratando de conseguir la información, Pachencho. No lo he podido. Bueno, pero voy a saludar con Mauro Vinicio, que entiendo ya está en el máster de Radio Centro, la radio de toda la vida, con el abrazo cordial de siempre, mi querido Mauro Vinicio. Buenas noches.
Qué gusto, mi estimado doctor. El saludo cordial para usted, para Patricio, para los compañeros y igual para todos nuestros amigos oyentes que están siempre pendientes de la frecuencia 91.7 y la 1130 en amplitud modulada. Aquí estamos. Muy buenas noches. Con la instancia central, que las drogas no te alejen de lo grande que puedes llegar a ser y el camino que puedes recorrer. La instancia, centro especializado en el tratamiento integral para personas que sufren del abuso del alcohol y otras drogas adictivas, cuenta con un equipo calificado para el manejo responsable en problemas de adicciones. La estancia Cetad en Patate, Parroquia Los Andes, Barrio El Duraznito, kilómetro 8, vía Patate Píllaro, contactos del 09-099-775-0674 o el 032-573-132. Es tiempo de ahorrar, es tiempo de invertir. Sus intereses se capitalizan diariamente en Cooperativa Cusquihuasi, siempre prevenidos ante cualquier eventualidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi Limitada, confianza, seguridad y solvencia. Magíster Juan Antagana, gerente general. Una presentación de Aurum Estética Dental, porque tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental, somos expertos en implantes dentales. Olvídate de las molestas prótesis que solo dañan tus dientes. Los implantes son una solución definitiva y estética. Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum, Avenida Víctor Hugo, entre Avenida Manuelita Sánchez Aguilera Malta. Comunícate 099-656-4702 y con el ISTE, Tecnológico Superior Universitario España, el primer tecnológico del centro del país, acreditado como superior universitario, 39 años formando líderes con la mejor infraestructura de tecnológica de Sudamérica. Elija su carrera, otorgamos títulos de tercer nivel y próximamente maestrías. Tecnológico Universitario España, Bolívar 1964, entre Castillo y Quito. Contactos a nivel nacional al 032-42-4202. Matrículas abiertas, solo el esfuerzo conduce a la excelencia. Patricio Freire Molina, a través de Radio Centro, la radio de toda la vida. Nadie mueve un dedo. Estamos en las 19:03. Hay que esperar los 45 para ver si se desarrolla o no el cotejo. Emelec no hace conocer todavía su 11. Estamos mirando que quienes están en el cuidado de la cancha, o los organizadores, están con unos intercomunicadores tratando de buscar, de hacer algo, pero la lluvia no ha detenido. Llueve copiosamente, no ha disminuido el caudal que baja desde el cielo. La verdad, la situación se está comprometiendo el desarrollo de este cotejo. Si es que en 45 minutos no se normaliza, el cotejo entiendo que daría para mañana, como siempre se ha procedido. Claro, para mañana al mediodía, doctor. 24, hasta 24 horas. Exacto. Es lo que dice el reglamento. Hasta 24 horas. Y por lo general, los partidos que han tenido que ser suspendidos se han jugado en el mediodía. Esa es la verdad. Así ha sucedido, mi querido Pachencho. Pero al ritmo que vamos, bien difícil va a estar el asunto, Pachencho. Bien difícil va a estar el asunto. Sin embargo, necesitamos esperar, nos toca esperar, no hay más. Sí, sí, no porque la lluvia sigue cayendo. No queda de otra, doctor. Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre, si es que el temporal cambia, si se detiene la lluvia. El público está ya un poquito impaciente por conocer sí o no, y hay una asistencia bastante importante de los hinchas de Melé. Bueno, usted sabe que Melé lleva gente. Ahora, hasta ahora no encuentro la formación de Melé. No sale. En Melé hacen lo que les da la gana. SNM ordena, desordena, hace, deshace, en definitiva hace lo que le da la gana, lo que le viene en gana. No dan la formación y nadie le pide nada. Es gente en la boca del túnel está Máximo Vanguera. Apareció a la boca del túnel Máximo Vanguera. Entiendo que atrás están sus compañeros, no, pero las condiciones de la cancha siguen muy mal, definitivamente. Entonces, no sé qué puede pasar hasta no sé qué tiempo. En 39 minutos, doctor. ¿Cuántos? ¿Qué va a pasar en 39 minutos? Porque han pasado 6 de la hora señalada. Sí, pues, dice hasta 45. Entiendo que como está cayendo la lluvia, habrán dado 45 minutos, así creo yo.
Sí, es, así creo yo. Así, eso está ocurriendo. Al menos quienes han recogido el testimonio del juez central, de Juan Carlos Andrade, han mencionado eso. Ahora mire, ahora aparecen personas, un señor con una varilla, barreta, está tratando de hacer agujeros para que el agua se vaya. Una persona. Y hay otros que han comenzado a recoger papeles, los papeles que lanzaron los hinchas de Melec. A una sola mano el señor, con una paciencia tan tranquila. Vea el tino que tiene. Así no se puede. Porque tiene que meter la barreta, como dice usted, y atinar en el canal del desfogue. En las capas, porque de lo que hemos visto son capas hasta llegar a piedras grandes y a los sifones. ¿Por dónde debe salir el agua? Tiene que pasar la tierra y llegar al canal. Tierra, tiene arena. Que abrirle espacio para que corra el agua. Mire, con la paciencia del señor. Veamos. No, pero vea. Así no se puede. Vea el señor. Ya mejor se retira. Un hito. Bueno, la voluntad, bien, señor. Felicitaciones, gracias, su voluntad. Mejor se retiró. Es que el agua que cae es más que el esfuerzo del pobre hombre. Claro, porque estamos viendo. Mauro Vinicio, completemos nuestros saludos comerciales. Mauro Vinicio. A través de Radio Centro, acá estamos con Cooperativa Credit Ya. Sé parte del equipo ganador Credit Ya. Ahora somos parte de tu vida, porque estamos junto a ti en todo momento y te brindamos la oportuna agilidad para que hagas realidad tus sueños. Créditos en menos de 24 horas para todo tipo de actividades. Somos Credit Ya y honramos tu confianza. Matriz en Ambato, Bolívar y Ayón. Oficinas en Quito, Riobamba, Guayaquil, Macas e Ibarra. Suiz DX3, el auto del año, porque se unieron las tres potencias del mundo. El diseño italiano, el motor Mitsubishi y la tecnología china. Suiz DX3 desde $19,990. Encuéntrenlo en Automecano de la Red Ambacar, César Aguayo, desde 1976, apoyando a la industria de la confección, importa y distribuye máquinas automáticas de calidad, Pegasus, Fave, Yuki, Brother, con el mejor avance tecnológico. César Aguayo, Grupo de ICA, presente en el desarrollo tecnológico de la confección, Espejo 1437 y Los Andes. Comunícate al 282-4344 o al 099-1392-5403. Guaitambos Tour, clase en el transporte, puerta a puerta, transporte ejecutivo, turístico y de negocios, puntualidad y responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas. Reservas al 241-6094 o al 0998-9781-50. Para su ruta Ambato, Quito, Quito, Ambato. White Dumbos Tour, la calidad se impone. Que ruede la bola de helados Bogatti, helados con queso elaborados de forma artesanal en bailas de bronce con fruta natural, por eso ese sabor tan único y especial. ¿Quieres sabor natural? Prueba Bogatti. ¿Quieres ser chofer profesional? La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales, 15 de agosto de Tetoras, anuncia matrículas abiertas para la licencia tipo C y E, convalidado en 5 meses y D, convalidado en 4 meses. Horarios a tu elección. Contamos con los mejores docentes, vehículos nuevos para la práctica. Realizamos exámenes psicosensométricos. Sindicato de Choferes Profesionales, 15 de agosto de Tetoras, Parroquia Tetoras, Barrio Centro. Ingeniero Omar Núñez, Secretario General Patricio Freire Molina, en Radio Centro. La radio de toda la vida. El partido está demorado por la lluvia. El estadio Capo, el de la ciudad de Guayaquil, no ofrecen las mejores condiciones como para el desarrollo del encuentro. Estamos a la espera que transcurran los 45 minutos para ver si se desarrolla o no. Cotejo que estaba programado para las 19 horas 7 de la noche. Estamos en las 19:10. Han pasado 10 minutos. La lluvia sigue. Poco o nada se hace con el afán de evacuar el agua. ¿Cómo va el asunto? Le veo bien difícil, doctor, que el cotejo pueda desarrollarse esta noche después del tiempo que hemos indicado. Veo muy, muy difícil. Y el 11 de Melec. Duro va a estar, Pachencho, duro va a estar. Y el 11 de Melec no sale. No, espérele nomás, ya está en la boca del túnel. Ya mismo, mira. Ya que el que está arriba en el palco presidencial mueva el dedo, ahí dan la formación. Y eso merece multa. Pero, naranjas. Ahora, señores, es la incertidumbre
la que está en todos los que estamos pendientes del desarrollo. Pero con eso que estamos viendo, Pachencho, es bien difícil. Es bien difícil. Sí, sí. Le veo complicado, porque la lluvia sigue, la lluvia continúa. Claro, sí, no. Por eso es que no hacen nada las personas que el señor que tiene por allí la barreta esta para agujerear y que se vaya el agua. Hay otras personas que entiendo, a lo mejor se apoyarán como lo hicieron la otra vez con los letreros para tratar de alguna manera de sacar. Así lo hicieron. Ahí está, vea, el héroe de la noche. Pero vea la cantidad de agua, vea. Vea la cantidad de agua. Es bastante agua. Entonces, lo que está tratando efectivamente es de hacer el hueco para que el agua desfogue, ¿no? Ahora veo que hay gente que comienza a tratar de salir del estadio. Bueno, esperemos. Como digo, esperemos. Mientras tanto, señores, parte 8 concretamente. Seleccionados viajaron a Paraguay con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En un vuelo charter para 8. El resto de seleccionados llegarán directamente a Paraguay. Ahí van a trabajar con el señor Gustavo Alfaro. Eso en relación a una pregunta que me están haciendo. No, entonces, ellos, entiendo que mañana ya trabajan en Paraguay. Sí, doctor. Eso con está todos previsto. Los que sigan llegando. ¿Cómo no? Así es. Para evitar las diferentes conexiones, porque eso es un poco molestoso, ¿no? Claro, es que verá, el viaje a Paraguay es largo. Si de aquí es largo, 7 horas. Los que vienen de Europa con conexiones, los que vienen de América del Norte, imagínense lo que ocurre, cuánto tiempo que vienen que al Ecuador, que aquí toman el otro vuelo. Entonces, directo a Paraguay, allá nos vemos. Todo eso está ya bien coordinado. Los árbitros están en su vestuario en este momento. Ellos están esperando a ver qué mismo pasa por el clima, pero amigos, como estamos viendo, nosotros seguimos con la duda. Eso me trae a la mente el famoso partido Ecuador-Chile, en donde pudimos admirar y aplaudir el drenaje del Olímpico. Ese fue maravilla. Ese fue con tempestad, doctor. ¿Qué? Uy, vea. Primero llovió, pero casi diluvio. Y después de eso, Pachencho, la cancha era peor que lo que estamos viendo en el Capo. Pero lo que pasa es que decidieron suspender una hora el inicio del partido. Y en esa hora, qué maravilla, Pachencho. Qué maravilla. Trabajaron con barretas. Unas 5 o 6 barretas. Claro, es que no es que la barreta se pone donde quiera. Hay sitios específicos en donde hay un hueco tapado o cubierto por el césped y la tierra que está debajo del césped. Entonces, ya ellos conocen. Meten la barreta y el agua se va. Pero qué maravilla, Pachencho. Pero acá no vemos eso. No. Vea, están llevando escobas y rastrillos para tratar de sacar el agua. Eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, el señor tiene ahí un parece trapeador, pero que le ha sacado el... No, son los que sirven para limpiar los vidrios. Ah, ya sé. Claro. Que tiene caucho. Eso. Vea, ahí va a llevar el agua, vea. Ya se puso a trabajar el señor. Vea la cantidad de agua. Ahora, hasta que termine de llevar el agua,
Y con la agilidad que muestra, mejor. Ahí está. Entonces, esto está... Eso, son los imponderables. Estas cosas pueden pasar en diferentes lugares del mundo. ¿Sabe lo que sucede? Es que nosotros no estamos preparados para este tipo de contingencias. Porque nosotros tenemos un clima benigno, Pachencho. Ya tal será la situación para que ocurra una cuestión como la que estamos viendo en el Capuel. Claro que en el último tiempo, esta es la tercera vez, porque en el Independiente, acuérdese, y después el mismo Capuel en el partido final. Entonces, parece que aún así no nos hemos preparado. Lo que están es tratando de eliminar los charcos. Pero resulta que hay tal cantidad de agua que cae del cielo que ellos sacan, dan la vuelta y encuentran más agua. Así estamos. Han comenzado a evacuar, pero de una parte. Estamos ya cerca, 19 con 17, ya con 18 minutos. Sí, señor, 18 minutos. Mauro Vinicio me dice, y ahora si es que esto nos pasa cuando la selección tenga que jugar frente a Argentina en el estadio de Barcelona. No conozco el drenaje del estadio de Barcelona. Ahora, le cuento una cosa. Guayaquil tiene problemas... en toda la ciudad, la famosa canalización tiene problemas, Pachencho. Por eso son las grandes inundaciones. Pega el aguacero y hay montones de calles en diferentes sitios de Guayaquil en donde se encharca el agua y se hacen verdaderas lagunas. Por ejemplo, el sector norte, Las Alboradas, Garzota, Samanes y las nuevas urbanizaciones tienen tremendos problemas cuando hay aguaceros de la magnitud de este. Ahora, le cuento algo, doctor. Dejó de llover. Me parece lo bueno. Ha dejado de llover, han empezado a limpiar y ya está quedando sin agua una buena parte de la cancha. Bueno, usted es muy optimista. Es lo que puedo decir este momento, pero de que se va a jugar, eso sí, no. Imposible asegurar. No sabemos. Imposible asegurar. Es que una vez que evacúen el agua, el árbitro nuevamente, mi querido Pachencho, tendrá que entrar al campo de juego a comprobar que la pelota no tenga problemas. No, se nota, se ve en las imágenes la cantidad de agua que se está botando hacia el costado. No, pero yo no sé si será suficiente. No sé si será suficiente. Ahora usted dice que ya dejó de llover. Eso dice usted, Pachencho, que sí. Podría ser una buena señal, porque el partido en esas condiciones, si es que el campo lo permite, este ya se cansó. Ya está agotado. Claro, ya se cansó. El señor, en cambio, que está con... No es barreta, doctor, es una varilla. Ya lo observé, la cámara varilla pudo es... enfocar de más cerca y es una varilla. Es una varilla, nada. Bueno. No es barreta. Bueno, mi querido Pachencho. Bueno, usted y yo no tenemos problema. Nos ponemos facilito de acuerdo. Bueno, entonces, el público hincha por Emelec, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. No, porque nosotros estamos en la incertidumbre. Vamos a ver. Ahora, si es que pudiéramos apoyarnos, Mauro Vinicio, para ver si es que hay entrevistas importantes, los sacamos al aire. Las sacamos al aire.
Si es que, por ejemplo, ahí está Guillermo Sanguinetti. Si es que pudiéramos escuchar, Mauro Vinicio, sería bueno. Estamos ya en eso, doctor. Está en eso, Mauro Vinicio. Sí, porque... ¿Es posible, Mauro? Si es que es posible, lo hacemos. Sin apuros. Sin apuros. Señores, son las 19:20. Faltarían 25 minutos. Si es que determinaron 45. Pero la formación de Melec no sale. La formación de Melec no sale. No sale, señor Freire. Hasta definitivamente. Ahora, hasta ahora no disponemos del 11 de Melec. No. No, 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 no. No, no lo han revelado. Hablando justamente de esas situaciones defensivas, había algunos rumores que llegaban desde Manta que están cerca de cerrar un lateral izquierdo, ¿es así? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de contratar otro jugador y bueno, son posibilidades porque existe esa posibilidad, no quiere decir que todavía esté hecho. Profe, muchas gracias. Ahí lo teníamos al profe Guillermo Sanguinetti, que daba un poco de su visión sobre la situación. Bueno, una parte terminó manifestando, o le preguntaron por un refuerzo más que podría de pronto vincular el equipo Cetáceo para la continuación del campeonato, cuando queda una semana más, si es que de pronto los equipos desean vincular a más jugadores. Han pasado 23 minutos de la hora programada del encuentro, se está evacuando la cancha, habíamos dicho que la lluvia se ha detenido, sí, ha cesado en parte, pero ahora ya vuelve. Pues yo le digo, usted dice que ya no llueve. Sí, dejó de llover un ratito, pero ahora ya vuelve la lluvia. Nos jugó Señores, esta situación del estadio de Melec está preocupante definitivamente. Sacan el agua, pero vuelve otra vez a llenarse. Y ya van prácticamente 25 minutos. Faltan 20 para saber si el partido va o no va. Esto tiene que ser un llamado de atención para los dirigentes eléctricos. Si tienen que inhabilitar el Capwell para trabajar en asuntos de nuevo drenaje, tendrán que hacerlo, porque pasó en la final. Vuelve a pasar ahora con esta lluvia que está cayendo en este momento en Guayaquil y que no cesa todavía. No para de llover y la cancha se inunda. Entonces, eso puede ocasionar este tipo de inconvenientes. Recuerden que la cancha del Capo está al mismo nivel, casi un poquito más alto que el río Guayas, porque el sector al fondo tiene el río Guayas. Y cuando llueve, sube. Y cuando sube, ahí empiezan los problemas. Aparentemente se ve que ya está secando el agua, está haciendo chévere, todo está bien. Pero sigue lloviendo. Y aún así se ven charcos. Se ven charcos de agua todavía. Repito, si ustedes ponen ahí a Jorgito de Guayaco ahí, Jorgito se ahoga. De verdad. No es broma. Pero esta situación tiene que revisarla la dirigencia eléctrica. La tiene que revisar. No es posible que en una lluvia y no hay drenaje y la gente a sacar y a sacar y a sacar, a sacar con estos escurridores de agua que se utiliza para los pisos. Y no hay un efectivo drenaje en el Capwell. Bueno, vamos con mensajes. Dice Carlos Rivera que salió lesionado. Que Romario Ibarra, ya vimos en este momento, dice que no es de onda de gravedad. Así que va a estar en la convocatoria. No hay ningún problema en ese sentido. Vamos con mensajes también por acá. Saludos cordiales para William Arias, para Diego Parra, para Gabriel Castro, para Liliana Aguirre, para Rosa Cañar, para José Jiménez, sí, para Duma Angulo, para Ángel Yacha, para Pito León, para Adrián Triviño, para Gloria Mera, para Jordan Saltos, para Gloria Mera, para Kelly Espinales, que empiezan a seguir la página, para Israel Pascual, para Juan Carlos Quiroz, para Noel Ibera, para Cujilema Freddy, para Jorge Galeas, para Ricardo Mejía, para Hugo Quispe, para Michelle Benítez, para Rosita Napa, para Natalia Arias, para Edu Dávila, para todos los que están sintonizando esta transmisión, que por supuesto están pendientes de ese partido.
Estamos llegando en Facebook ya a 4.403. Estamos prácticamente a 500 de los 5.000, nuestra primera meta, que es de 5.000 seguidores. Ya estamos cerquita. ¿Sí? No se olviden que también pásense por YouTube. Ahí está el link del video de presentación del canal. Ahí está. Para que también pasen por YouTube. Dejen un pulgar arriba a ese video y por supuesto la suscripción para que eso también nos ayude a crecer. Así que no se olviden, ahí está el video de presentación del canal que apenas dura un minuto. Un minuto dura ese canal, ese video, no dura más. Ustedes pulsen ahí, ustedes ven el contenido del canal, de qué se trata. Dejen pulgar arriba y por supuesto dejen también la suscripción para ir creciendo paulatinamente. Es decir, al mismo tiempo, sincronizadamente en YouTube y en Facebook. Lo van a encontrar igualito como MDP TV. Ahí vemos que están prácticamente un directivo de Emelec, están también el comisario. Parece que algo se va a determinar para esa situación. Vemos también niños en el estadio, increíble, en los palcos. Hay un niñito que prácticamente está vivando de Emelec, que también tenemos a sus familiares y todo lo demás. Pero bueno, ahí vemos el Kiss Cam también, que hay muchas personas ahí con el Kiss Cam. Y ni se dan cuenta que están saliendo en vivo. Pero bueno, son las 19 horas 28 minutos. Pues estamos prácticamente a 17 minutos de saber si este partido continúa, o mejor dicho, se efectúa, o en su efecto este partido será postergado. Se lo usaremos a las 19 horas 45. Aparentemente ya no hay muchos charcos, aparentemente. Pero si llega a llover otra vez, ahí sí hay noche. Pero bueno, así está la situación en este momento. Vamos a ver qué pasa. La hinchada de Melexista todavía sigue en el estadio esperando para ver si se puede o no efectuar el partido. Sí está, sí está. Entonces, ahí vemos a una señorita justamente de Melec. Acá vemos una pareja también de Melec conversando sobre la situación. Empapados, pero ahí están. Empapados, pero ahí están. Vamos a ver qué pasa. Así que nos vemos. Volvemos otra vez a la transmisión. Trabajando en el campo del Capuel. Llueve con menos intensidad, pero llueve. Estamos, doctor, a un minuto de que los señores jueces o el equipo arbitral con las autoridades hagan una nueva inspección, prueba. Una nueva inspección. La segunda inspección sería. A ver si es que el asunto puede cambiar o no. Sí, sería la segunda inspección, porque la primera ya la hicieron. ¿Verdad? En el momento que se tomó la decisión de suspender el inicio del partido. Ahora veamos, acaba de hacer un hueco interesante, un poquito grande. Voy a ver si es que el agua se va, porque es lo fundamental, que hecho el hueco, el agua se vaya. Ya retiraron la cámara, yo igual tenía esa curiosidad. Claro. No importa, Pachencho, no importa, mi querido Pachencho. Así es que eso es lo que tiene relación a lo de Joao Rojas. ¿Alguna otra cosa parece que tenía también usted? Sabemos de pronto el apresuramiento de los oyentes que están preguntando, ¿se va a jugar o no? Es imposible responderles. Imposible. ¿Se va a jugar o no? No sé, se acabó. No sabemos en este momento. Imposible confirmarles el dato porque van a hacer la inspección. Sacarán alguna conclusión, pero ¿y si sigue lloviendo? Si sigue lloviendo, me atrevo a decir que no se debería jugar, doctor, porque bueno, la cancha pero hay está una quedando cosa, en Pachencho, mal estado. Si usted me permite, muchos partidos se han jugado con lluvia, pero ¿de qué depende la realización del partido? Del estado de la cancha, Pachencho. Eso es fundamental. No depende de la lluvia. Depende del estado de la cancha. Porque se juega con lluvia, sí. ¿Cuántos partidos hemos transmitido con lluvia? Algunos. En Quito, eliminatorias con lluvia. Partidos de campeonato con lluvia. Sí, Pachencho. Sí, verdad. Pero en cambio, el estado de la cancha permitía que el partido se realice. Eso es lo fundamental. Por eso le digo. Ahora verá. Claro que los dos equipos son de la costa. Deja de llover, el partido se realiza, pero con una humedad elevadísima.
porque en la costa en general están temperaturas altas todo el día. La lluvia amaina el calor, amaina la temperatura, amaina un poco de cosas, pero deja de llover, como hay evaporación, la humedad ahoga. Entonces ahí vienen problemas. Y con todo eso, los jugadores están en la cancha y ahí uno admira la preparación de cada persona y del equipo en su conjunto. Son situaciones que a veces no se toma mucho en cuenta, Pachencho, pero que son importantes de decirlas. 19:32 Mauro Vinicio, vamos con usted, pida la mejor. La mejor es Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, y ahora con Elohim, nuestra fortaleza. Elohim, nuestra marca para el reinicio de las actividades en las ligas parroquiales, barriales, cantonales, sus uniformes deportivos, desde $15, descuentos, premios y sorpresas en interiores y exteriores. Además, chompas, rompevientos, camisetas personalizadas. Elohim, Castillo y Olmedo, edificio Radio Centro, llegó. Digitalízate, Sanfra. Hasta el 30 de abril, regístrate en Sanfra Móvil, güey, o si hay. Estás registrado, paga tus servicios en la aplicación o web y participa automáticamente por el sorteo de una moto y una noche en Luna Volcán para dos personas. Fecha del sorteo 6 de mayo. Tenlo todo con San Francisco Limitada. Sweden Seguros, una compañía 100% nacional con 14 años de experiencia, presencia en 14 ciudades y más de 185 mil clientes activos en el Ecuador. Asegura tu auto, tu hogar, tu familia, tu futuro. Solo llama al 242-6080. Bienvenidos a los días felices de Sweden, rápidos y sin complicaciones. La vacuna contra el desempleo es la educación, Tecnológico Edupraxis. Prepárate para hacer el futuro que sueñas, título de tercer nivel en 2 años, Tecnológico Edupraxis. La institución a distancia y en línea más elegida del Ecuador. Matrículas abiertas 2022 y con Grupo Mavesa y Donfeng, que nos presentan el poder, seguridad y tecnología de sus camiones. Visita nuestra sucursal en Ambato, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5, Panamericana Norte, y ven y conoce los mejores camiones del Ecuador. Donfeng, te esperamos, Patricio. Gracias, Mauro Vinicio. Las 19:35, 19:35. Ahora salen. Veo al equipo arbitral. Están con los balones para las pruebas correspondientes y empezaron a lanzar el balón a ver si es que rueda o no, sin mayor dificultad. Y me parece bien, se repartieron. Son los tres que empezaron. Claro. Me parece correcto eso. En ciertos sectores la pelota va a correr. Claro que va a correr en ciertos sectores, pero yo quisiera que vayan a donde están los charcos. Allá quisiera que vayan. Vea, ahí se detienen, determina. Claro, los jugadores van a tener mucho cuidado. Vea, ignora, vea cómo se detiene. Si se da cuenta. Y lanzan aparentemente donde no vemos agua, doctor. Es que ese es el asunto, pues. Porque no lo hacen donde está agua. Vea cómo se detiene, vea. Vea cómo se detiene. Y eso es el área. Le cuesta moverse a la pelota. Vea. Si se da cuenta cómo se detiene. De todas maneras, vamos a ver qué dicen los árbitros. El árbitro central es el único. Juan Carlos Andrade. Ahora vean el estado de las áreas. Pobre arquero. Está en peores condiciones. Vea, dentro del área, vio cómo se detiene. La decisión no es fácil tomarla. Es que ahí, por ejemplo, peor. Ahora sí fueron donde está prácticamente, vea, una laguna. Pero es que es lógico. Señores, no está apto, esa cancha no está apta para jugar. No está apta. El balón se queda. El balón, por ejemplo, hacen justamente eso de pase de tiros largos para ver cómo se queda y no llega a su objetivo. Donde se encuentra un charco, vea eso, ahí se queda otra vez. Pierde el balón fuerza y eso prácticamente hará que los jugadores se desgasten. Porque tienen que hacer doble esfuerzo por el balón y doble esfuerzo para tratar de hilvanar jugadas. Otra vez, no avanzó. Miren,
en la última que acaba de hacer el tiro, creo que avanzó máximo 2 metros. Y el balón, así, seco se paró. Seco, otra vez. La cancha está en pésimas condiciones. Sería una locura hacer de que el partido se juegue. Otra vez, se queda. No, no sirve la cancha. La cancha está en pésimas condiciones para el inicio del partido. Pero la decisión la tiene el árbitro. A ver, otra vez. Se queda. Miren, se queda. Y cuando se queda, salta el agua. Salta el agua. Entonces, señores, queda en manos del árbitro. A ver, otra vez. Ahí por lo menos siguió su objetivo y prácticamente avanzó el balón. A ver, otra vez va a hacerlo otra vez el árbitro. A ver, en otro sector lo va a hacer. A ver. Pues estamos pendientes de esa situación. Pero en definitiva, si me preguntan a mí, el partido no debería haber. Ahí está, se queda, se queda, se queda. Y donde justamente charcos, el balón pierde potencia y ahí se queda. Y cuando se detiene, salta el agua. A ver otra vez. Igual, el balón se queda. Solamente estamos ya esperando el informe arbitral. Si el árbitro decide que se juegue el partido, señores, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Sí. Los 3 árbitros situados en sitios estratégicos para justamente tomar las muestras, el muestreo de la cancha, ahí se quedó. Murió seco el balón. Murió seco. A ver otra vez, están haciendo la última prueba. Lo van a hacer en este momento en medio del campo. A ver, vamos a ver qué pasa. Se queda. A ver, una más va a hacer el árbitro en el centro del campo. Vamos a ver. Parece que están conversando. Déjame ver un ratito. Voy a poner un ratito el audio de acá. Voy a poner un ratito. No. No. Definitivamente la cancha no está apta. Si me preguntan a mí, la cancha no está apta para el partido. Pero la decisión, repito, la tienen los jueces. Ya están reunidos los 3 jueces en este momento con el inspector del parte del estadio. Así que van a ver qué decisión se toma. Vamos otra vez a volver con la radio. Pruebas por diferentes espacios. Por diferentes espacios. Siguen en las pruebas. La decisión tienen ellos. Y ahora es con diálogo. A ver qué. La decisión lo deben tomar ya en 6 minutos, doctor. Ahí están preocupados. Llueve. Ahí está el central. Preocupado. Mirando. El de la izquierda, Juan Carlos Andrade, Juan Cruz, Wilson Arévalo y más el asesor. Sí. Van ya a pronunciarse. ¿Qué es lo que han decidido? ¿Que se juega o que no? El árbitro Juan Carlos Andrade. Vamos a ver qué dice. Porque ya conversó con el asesor y con sus compañeros. Ya señala rápido, Juan Carlos. Sigue lloviendo. ¡Qué responsabilidad, Pachencho! ¡Qué responsabilidad! Debe ser muy complicado tomar una decisión. En este momento está con el asesor. Porque hay gente que querrá, doctor, que se juegue. Hay otros que no querrán que se juegue. Claro. ¿Pesa, doctor, el criterio de los equipos? No. Los equipos no tienen ni arte ni parte. Ellos cumplen lo que se disponga. ¿Qué puede alguien sugerir? Pueda que sí. Acuérdese que después de que fue campeón el Independiente, la cantidad de gente que salió a decir que el partido no debía haberse jugado. Así fue. Y que los equipos tenían que haberse resistido a jugar el partido. Parece que regresa la lluvia, doctor. No, esto vuelve. No para. Esto vuelve no para. No para. Por eso digo, qué responsabilidad del juez central. Porque los otros lo único que hacen es emitir criterios. Pero el que toma la decisión, Patricio,
es el árbitro central. Él es el que toma la decisión. Definitivamente, si acercó el otro línea, algo de... Vea la lluvia, no para. Y viene, vuelve, parece que vuelve con más fuerza todavía. Claro, es que estamos en el tiempo del invierno que está saliendo, así dicen. Entonces, como está saliendo, hay más lluvia. 19 con 42 minutos, doctor Guido. Vamos a esperar a ver qué dicen. Ya va don Juan Carlos Andrade. ¿Qué decides, Juan Carlos? Haznos un guiño. Un piropo, Juan Carlos. Mientras tanto, Mauro Vinicio en Radio Centro. La radio de toda la vida. Todo lo que necesita lo puede lograr con los créditos en Mucho Gruna, cooperativa de ahorro y crédito. Ampliar su negocio, adquirir productos o comprar el vehículo nuevo. Con el crédito reactiva al 13% de interés anual, el más bajo del mercado, hasta $20,000 y hasta 5 años plazo. Crédito reactiva, solicítalo en todas las agencias de Mucho Gruna a nivel nacional. Hagamos lo grandioso. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Tu mejor jugada enciende tu Winglet 7 modelo 2022. Ambacar, piensa, redefine las reglas. Ambacar, para pelotear en el barrio y sobre todo para alentar a la tricolor, nada más ecuatoriana que ponerse unas Venus. Contigo a cada paso, selección desde toda la vida. Venus, auspiciante oficial de la tricolor. Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y el camino que puedes recorrer. La estancia, centro especializado en el tratamiento integral para personas que sufren del abuso del alcohol y otras drogas adictivas, cuenta con un equipo calificado para el manejo. Señores, parece que el partido no va. Acabo de escuchar en este momento la transmisión oficial. Y parece que el partido no va. No va. Porque la cancha no está en condiciones. Así que vamos a estar pendientes. Pero de primera mano el partido parece que no se lleva a cabo. Pero vamos a esperar justamente la decisión final. Porque en las pruebas que hicieron, del 100%, el 60% fue efectiva. El 40% no fue efectiva. Entonces, si tienes apenas el 60% de la cancha lista y no un 100%, pues entonces, señores, parece que el partido no va. Ahí se retira Rescalvo, los Rescalvos se retiran en este momento, se dio una mano con Sanguinetti, así que parece que el partido no va. Vamos a la radio otra vez. En la avenida Manuelita Esencia, Aguilera Malta, Patricio. Bueno, estamos por conocer si se va a desarrollar el partido y si se suspende, ¿cuándo se jugaría? Vemos que ahora conversan los cuerpos técnicos del Delfín y de la representación de Melec. Doctor, doy a conocer la parte reglamentaria. Claro. Artículo 79 dice: en caso que un partido se suspendiera de forma definitiva por las causas antes previstas en los artículos de este reglamento, regirán las siguientes disposiciones. A, que me parece bien el caso: el partido deberá reprogramarse para jugarlo a las 12 horas del siguiente día, sin la presencia de público, excepto esto último, para los casos previstos en el artículo 74 de este reglamento. Habría que ver, pero es que esa disposición es en algún caso especial, que hayan habido problemas de otro tipo, que no es lo actual. Termina diciendo: en caso de no poder hacerlo, la dirección de competiciones decidirá en qué fecha será reprogramado. Claro, buscarán un hueco. Claro, así es. Partido suspendido, doctor, es la noticia. ¿Esa es la noticia? Sí, partido suspendido. Ya definitivo. Por lluvia. Partido suspendido. No, pero dice partido suspendido por lluvia. Espere, todavía no. Porque conversaron los Rescalvo con Sanguinetti y su hijo, creo que es el asistente. Sí, es el hijo. Ya, entonces, Rescalvo contra Sanguinetti fue. Algo conversaron. Nicolás Sanguinetti, doctor. Ya, algo conversaron y cada cual se fue para su vestuario. Entonces, veamos cuál es la decisión oficial. Hay que estar pendientes. Si usted tiene la página oficial de Liga Pro, sería bueno que la revise.
porque ahí tiene que anunciar. Bueno, señores, oficialmente confirmado, partido aplazado por lluvia, es decir, el cotejo no se va a jugar y el partido se efectuará mañana 12 del día. Así que vamos a escuchar eso es en este momento con la radio, porque para que ustedes sepan de buena fuente. Oficial el asunto, todavía no es oficial. Debemos esperar unos cuantos minutitos más, mi querido Pachencho. Pero a usted le digo, a usted y a Mauro Vinicio, tengan paciencia. Se ha cumplido ya el tiempo reglamentario, porque estamos en las 19:47 minutos. Ya no, se ha cumplido el tiempo que el árbitro dio para ver si es que el partido se realiza o no. Vamos a ver, una vez cumplido el tiempo y una vez que se hizo la revisión, que fue evidente, que fue notoria, que fue visible, ¿cuál es la decisión oficial? A ver, eso. A ver, doctor, póngale. Doctor, se suspendió el partido. Se juega mañana a las 12 oficial. Oficial. A ver, escuchemos. Mauro Vinicio. Muchas gracias. Ahí estábamos, compañeros, confirmado. Nos vemos mañana. Ya, entonces, definitivo. Definitivo mañana al mediodía. Ahora, lo que quiero saber es que si se juega con o sin público. La gente no se mueve. Y entonces, ya sabe usted, yo les tengo miedo a los barristas de Barcelona, Melec y Liga. Yo les tengo miedo. A ver, escuchemos. Bueno, Mauro Vinicio. Ha imperado el sentido común, algo que habla el profe Rescalvo. No imperó en la final, que bueno, si aquello sirvió para poder tomar luego decisiones coherentes, creo que es bueno para todos, ¿no? Pero sobre todo para los futbolistas, para evitar lesiones, para los propios entrenadores, para no plantear partidos diferentes en función del estado del terreno de juego. Y por el espectador, que también paga una entrada por ver un espectáculo, y creo que también por respeto a ellos hay que suspender el partido. ¿Hay algún problema con Joao, que tiene que viajar ahora a Paraguay? Eso es lo que estamos ahora hablando, porque parece ser que el jugador no puede jugar mañana. Vamos a hacer las gestiones para poder tener al jugador mañana, poder utilizarlo, porque es lo coherente, ¿no? El que juegue su partido. Y cuando acabe la jornada de la fecha 5, poder incorporarse a la selección. Entonces, bueno, vamos a hacer las gestiones pertinentes para poder contar mañana con el jugador. La gente del Delfín te veía hablando con Sanguinetti, ¿piensa igual que no tenía que jugarse hoy? Por supuesto, también en su apreciación quedaba claro que el campo estaba en impracticables condiciones y lo mejor es suspenderlo y jugar en otro momento. Muchas gracias, Ismael. Buena suerte mañana. Ahí estaba, compañeros, el técnico de Melec. Bueno, no. Hemos escuchado declaraciones de Ismael Rescalvo, director técnico de la representación de Emelec, doctor Guido. Sí, es oficial el asunto. Ya no se juega el partido. Considero que seguir abundando en conceptos y criterios sobre el tema ya no corresponde. Así es que más bien le voy a agradecer, Pachancho, su comparecencia. Mauro Vinicio, rondita de publicidad. Y nosotros entramos a Estelares del Deporte. Así es que, Pachencho, hasta. Bueno, señores, entonces oficial, mañana el partido, 12 horas. Lo único que falta confirmar es con público o sin público. Era lo más idóneo porque la cancha no estaba para este tipo de juegos. Y es verdad lo que dice Rescalvo. Es preferible prevenir lesiones, prevenir cualquier cosa. Por eso, en mutuo acuerdo con Guillermo Sanguinetti, prácticamente el partido se posterga. No se suspende, porque un partido que jamás inicia se suspende. El partido se posterga, se aplaza la iniciación para el día de mañana, 12 horas con 30 minutos. Así que esto es todo por el momento, señores. Terminamos en Facebook con
4.411 seguidores. Les rogaría a todos los seguidores de Facebook que estén escuchando la transmisión en este momento que también pasen un ratito por YouTube. Ahí está el link de presentación del canal, ¿sí? Ahí está el link. El video apenas dura un minuto. Ahí les dice de qué se trata, qué es MDP TV Momentos Deportivos CC. Así que ahí está. Nos ayuda muchísimo, ayudaría muchísimo si le dan un like a ese video. Un pulgar arriba. Y por supuesto también la suscripción para que el canal siga creciendo. En YouTube actualmente tenemos 4.749. Nos faltan prácticamente 3 más para que el contador suba a 4.750. Así que la gente, yo sé que nos va a apoyar en ese sentido porque prácticamente le hemos llevado información concisa de primera mano y sobre todo apegado a la realidad de estas situaciones. Aquí, no aquí lo, por lo menos tratamos de no ser sensacionalistas. Así que sí, esa ayuda que nos dan ustedes con el pulgar arriba, yo sé que nos va a servir muchísimo. Es una pena que la hinchada de Melec se esté retirando. Ahí vemos en este momento las imágenes. Está lloviendo copiosamente en el campo, señoras y señores. Así han sacado el agua. La cancha se iba a negar otra vez. Y eso iba a ser de que los jugadores realicen doble esfuerzo y aparte se les iba a comprometer una recuperación. Entonces, bien tomada la decisión por parte de los jueces, por parte de los inspectores y por supuesto también del cuerpo técnico, que prácticamente de la mano decidieron de que no se lleve a cabo el partido. Es una pena por los hinchas, pero a Doña Clima no se le puede decir nada. Gracias también aquí hay uno que dice me causa gracia o me da risa, creo que es de, déjame ver quién es, ese me da risa, porque si le da risa quiere decir que no reconoce el trabajo de este canal, entonces no importa, igual que el histórico, porque usted sabe que el que pone me divierte significa que tiene otras cositas más en la cabeza. Pero aquí está, aquí vamos a ver, déjame ver quién dice me divierte, vamos a ver. ¿Sí? A ver. Dice que le divierte justamente el video. No sabía que había un payaso ahí, no lo sabía, pero bueno. Le diviertas a Jacinto Moreno, gracias Jacinto Moreno. Igual te vamos a invitar para que también estés por ahí. Ya, ahí está, ya está invitado. Así que nada más, señores, esto es todo por el momento, pues. Mañana 12 del día el partido. Sí, entonces empezaremos la transmisión desde las 11 de la mañana para que ustedes disfruten del partido Emelec frente al Delfín. ¿Sí? Partido de la quinta fecha de la Liga Pro. Por situaciones de lluvia no se puede llevar a cabo. Así que esto es todo por el momento. Recuerden, síganme en las redes. Estamos ahí como MDP TV, Momentos Deportivos CC. ¿Sí? Y también sigan también afuera del campo. Ahí está, fueradelcampo.net o Fuera del Campo TV. Para que también disfruten del contenido, porque este servidor es parte del canal fueradelcampo.net. Aparte de estar en MDP Momentos Deportivos CC, también está en Fuera del Campo. Así que los invitamos para transmisiones y demás. Este es su servidor Jimmy Escalante. Nos vemos. Hasta mañana. Y por supuesto, vamos con los últimos saludos, que también aquí también la gente está reaccionando. Vamos con los últimos saludos. Miren que en este caso en las encuestas decía que el 70% ganaba Emelec, el 21% decía que ganaba el Delfín y apenas el 10% empate. Y acá, por ejemplo, en YouTube decía que el 70% ganaba Emelec, 22% Emelec y empate apenas el 9%. Vamos con últimos saludos antes de cerrar. Saludos para Mía BD, para Garde Macías, para Saúl Portilla, nuevo seguidor, para Wilson Santa María, nuevo seguidor, para Milton García también, que dejan pulgar arriba, a Alexita Silva, bienvenida, ya parece que es usuario recurrente, eso es importante, dejan pulgar arriba, Carmen Suárez también, que dejan pulgar arriba y empieza a seguir la página, Diana Arellano también, Juan Velasco, Michi Arteaga, que es un nuevo seguidor, César Punina, que deja pulgar arriba, Damián Rodríguez también empieza a seguir la página, Sergio Mendivil, que también deja pulgar arriba, Alberto Miranda, para Diógenes Tumbaco, para Dimas Zumba, para Douglas Velasco y las demás personas. También para Joe Febreda, también que empezó a seguir la página y que es nuevo seguidor del canal MDP Momentos Deportivos. No se olviden también,
Ahí está el link del canal de presentación. Pulsen ahí, vean el video de un minuto y por supuesto te regalen el pulgar y por supuesto también regalen la suscripción también acá en MDP TV de Facebook, de YouTube y Facebook, porque sí estamos en YouTube y Facebook. Así que nada más por el momento. Se despide su señor Jimmy Escalante. Hasta mañana. Porque mañana tenemos más partidos. Hasta mañana.